Señorita Colombia, Catalina Roballo, llegó hasta Tierra Bomba, donde compartió con los niños de la isla y visitó el kiosco de los dones, una construcción realizada por el Concurso Nacional de Belleza. Dijimos que aquí la labor más importante y la prioridad del Concurso Nacional de Belleza es la labor social, que no solamente se hace durante la época del certamen, sino que lo hacen las 5 finalistas durante todo el año. Más de 400 jóvenes semanalmente se reúnen en este recinto, donde reciben talleres de fortalecimiento espiritual y artístico. Vincularlos a tener otro tipo de oportunidad, así que qué rico que nosotros por primera vez estamos visitando Tierra Bomba y por primera vez estamos vinculados a esta fundación. Entregaron a las reinas un detalle que hicieron ellos con sus propias manos, así vamos despertando en ellos esa importancia por las cosas más, los talentos más importantes que pueden descubrirse en cada uno de ellos. Los pequeños vibraron con la reina de los colombianos.